y que alegre. Es un honor, es un placer, contamos con una noche maravillosa y un concierto totalmente resguardado por el poder del divino maestro, así que nadie tiene derecho de hacer lo contrario, lo que no sea baile, alegría, una noche positiva. Para la gente que se encuentra en la parte de Molina, bienvenidos. Es un honor que se venga a este concierto totalmente en vivo. La noche de hoy vamos a estrenar parte de nuestro material número 3. Recién grabado, estamos a sus órdenes. Y en esta noche voy a cantar lo que ustedes me pidan. Agradezco totalmente que estén aquí para todos. Al frente mío, es un honor, es un placer decir que desde la capital de Panucho, acá la misma, Camacín y Pacán, para esto, la voz de la cumbia. Thank you.
Thank you.
traigo unas mañanitas, por favor. Para los lupicios, para los lupistas, es hay que consentir a las lupistas, no son las lupistas presentes. Tajate tu chiste, tu pomo, algo. Ponemos una, quitamos una talla y hacemos una mesa de cigarro. Hoy es noche de celebrar a las lupistas. Comenta José Guadalupe. ¿Quién es? Es usted, señor. José Guadalupe. Correcto. Vamos a ver, como les dije en principio, hoy voy a estrenar parte del material. Nuestro tercer material, estamos cumpliendo año y 9 meses. Gracias a todo nuestro público, gracias a tener en cuenta. Espero que enfrentarnos con cada trabajo que hacemos cuando nos metemos al estudio de grabación. Este es un tema que se recomienda mucho. Lo más reciente para las fiestas. Thank you.
los niños, que no puedo ni nada, que no lo pueden ni nada, que se hacen los niños, y que cuando tienen que pagar la cuenta, que suelen de celular, a la plástica. Todos saben mal. Pero eso es cuando la cuenta me paga. Y acaso aquí se va a la cultura de mí. Esta cosa de familia, se llama la palabra. Thank you.
Ese es mi grito. Arriba, Canacín, grítalo, compadre, porque lo escuchen todos, ¿sale? Eso, chica, arriba, Canacín. Buenas noches, ya estamos con ustedes para disfrutar, para pasar al bien, para gozar. Yo quiero preguntar una cosa. Oye, fans de Palermo, ¿dónde están los fans de Hueso Colorado? Porque traemos regalitos, maestro. Aquí, en la dirección de Palermo. Nos está dando regalitos, vamos a ver qué. Dime el regalito, cállate la mano. Así se levanta la mano, hermano. Vamos. Ahí está. Bueno, queremos hacer una cosa. Tenemos temas nuevos, tenemos que poder recuerdo. De todos los temas traemos, síganos en las redes sociales, por favor, muchachos, síganos en las redes sociales. Viene el tema nuevo, profesor. ¿Cuántos temas tenemos? Todavía 6, 7 temas. Vamos a echar uno de los nuevos. Porque hay gente que es la primera vez que viene. Hay gente que viene siempre, pero hay gente que es la primera vez que viene y no ha escuchado esos temas. Así que vamos a complacerlos con esos temas. Para que tú te escuchas algo. Bien. ¿Sí te casas ahora? En este momento le voy a tocar otro tema especial para estas fechas. Para allá. ¿Es correcto? Yo no digo mío de mi encolada de la cruz del caballero, el negro que se llama el caracolito que se suelta. Y si bien no puede, no puede.
terminar otra canción, esa, para la chamba del equipo también, para la chaviza, a los que no les tocó el señor Rigo. Pues este caballero, a pesar de que era tan físicamente con nosotros, lo conocido mirando con su trayectoria, a todos los hijos. Y en honor a eso, le crearon un tema, una canción que hace muchísimos años, cuando la verdad que y se lo con un pie en la cara. Thank you.
no se han cansado, señores. Están dispuestos a sacar esta onda. Puta, nosotros no tenemos música. No, que la monta. Sí, sí, con mucho gusto, claro que sí. Esta canción nos tomamos en el enemigo de analizar esta canción a la cultura de Palermo, pero sobre todo con todo respeto hacerlo al estilo de para que es una canción que, por eso sabemos desde que salió a la luz, pues solamente recibimos muchas bendiciones y si es suyo ese caso, pues te invitamos a cantar el tema, saca lo que te sobra para cantar una lista, entonces, ¿qué te causa? Cámara con nosotros. Y me muchísimas gracias. No podía faltar
este tema para la salvación de toda esta canción. Solo lo vas a escuchar una vez y te juro que le haces una de tus consentidas. Te veo con amigo mío, ya vamos a hablar con un inglés rey. Thank you.
¿Dónde están los hombres? No hay.
porque no hay, sí hay, claro que sí hay. Estamos trabajando, muchachos. Abajo, miren, de la guitarra más o menos, pero ahí vamos, ahí vamos. Pero sí somos hombres, ¿verdad, muchachos? Sí, no. Sí somos hombres. Vamos a continuar con los temas, pero antes vamos a mandar un saludo para Tomás y para Andrea, de verdad, de todo corazón, de parte de toda la orquesta. Y el papá, Tomás, ¿cómo está? Un saludo a ellos, a donde estén los lugares. Adelante, maestro. Bien, bien, gracias, hijo. Ahí esa parte de estar aquí al lado está la hermana Teresa, todos son familias, tienen chamarras, tienen playeras, tienen gorras, a las horas también tiene, con todo respeto, como ahí, digo, se le pasó, no le gusta, para me pega, con todo respeto. Y esta canción se la voy a dedicar a todos los hermanos, se llevan pasando de casa, se llevan a las esperan en el domingo, es sábado domingo para deshacerse de su tonelada de ropa, es correcto, ¿verdad? Pues para ese señor que llevan como gusto que escuchan las canciones de la vecina, de... No, a mujeres felices escuchan muchas cosas positivas. Esta canción se la voy a llegar a todos así, se dio una que le gusta la mesera. Una canción que hicimos a la manera de Palermo. Yo sé que le va a gustar esta canción que se llama A escondidas, lo van a hacer de para que lo hice. ¡Suéltala! Thank you.
Thank you.